Quiero. ¿Qué le pareció la propuesta teatral que acaba usted de percibir con nosotros? Excelente. ¿Por qué excelente? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Todo, en realidad, el personaje, la vestidura, ¿cómo se dice? El ambiente, causa risa, todo. Qué bueno. ¿Habías visto teatro anteriormente aquí en Santiago? Sí. ¿Recuerdas qué obra? ¿Dónde? Recuerdo dónde, no el nombre. En el Gran Teatro. En el Gran Teatro. ¿Recomendarías esta obra a alguien? Claro que sí. ¿Por qué la recomendarías? Porque a mí me gustó. Qué bueno. Gracias por tu opinión. Gracias. Noches, joven. ¿Qué te pareció la obra? Bueno, impresionante, ya que el compromiso con ese toque no era difícil de ver en otras personas. Excelente. ¿Cómo te enteraste de esta obra? No, pues con mi profesor de teatro y director, Danilo Rodríguez. Danilo es tu profesor, qué bien. Sí, es una experiencia muy hermosa, ya que es mi profesor desde los 8 años, así de seguro. ¿Para ti cuál es el mensaje de esta obra? No, pues ya que para mí, yo interpreté que estuvieron trancados, fueron así, acojagados. Y las personas que están acojagadas cambian su parecer y tratan de hacer algo diferente con lo que eran de ellos y fantasías sexuales. ¿Y cuál fue la parte que más te gustó? No, pues en sí es difícil, ya que... ¿Te gustó todo? ¿No encuentras cómo decidirte por una parte en específico? Nunca se suelta, digo. Siempre yo ahí como que te mantenían tranquilo y te mantenían bien, intenso. Pero para mí la mejor parte fue cuando ellos entran al público, así, con pie en la cuarta pared. Eso quedó, wow. Qué bien, me alegra que te haya gustado. Gracias por tu opinión. Continuamos con otra espectadora de esta interesante propuesta teatral. Cuéntanos, ¿qué te pareció la penúltima comedia inglesa? Excelente, extraordinaria puesta en escena. Visualmente fue muy impactante, la escenografía, los vestuarios, el maquillaje, llama mucho la atención, te cautiva desde el principio y la actuación fue fenomenal. Esos jóvenes son muy talentosos. Qué bueno, ¿habías visto otra producción de Coturno o es la primera obra que ves del grupo? Sí, ya yo había venido a ver a Coturno antes en otros montajes que han tenido y definitivamente muy innovadores. Son una chulería, es una experiencia nueva cada vez que vengo. ¿Tú puedes identificar algún elemento en común de las producciones de Coturno, de las que has visto antes con esta? Bueno, dos cosas. Lo primero es que los textos que ellos trabajan siempre son muy originales. Son cosas que no hemos visto ni escuchado en ninguna parte. Y visualmente siempre trabajan mucho el efecto visual. Siempre son escenografías fuera del ordinario. El maquillaje te dejan boquiabierto. Son muy, muy talentosos y trabajan muy bien en esa parte, en el aspecto visual. Para ti, ¿cuál fue el mensaje de esta obra? ¿Cuál tú crees que es el mensaje directo que quiere transmitir este director, Marco Antonio de la Parra, con esta propuesta teatral? Bueno, el mensaje aquí es un poquito complejo, diría yo, porque la idea en sí que encierra la historia como tal está un poco trastornada. No hay una idea definida o un mensaje definido, sino una idea que se desarrolla donde los personajes viven envueltos en un estado de paranoia, en una situación ficticia que ellos han creado para poder sobrevivir a su propia existencia. Interesante, gracias por tu opinión y gracias por acompañarnos esta noche. Me encuentro con Joan Espino, para mí un digno representante del cine de Santiago y del país, y qué bueno contar contigo en esta producción teatral. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Estoy fascinado, es la segunda vez que yo veo la producción. La vi primero en Utopía, en formato un poquito más pequeñito. Ahora la vi en esta sala un poco más grande. Encantado, fascinado, me parece una muy buena puesta en escena, por eso volví a verla. La dirección de Danilo siempre me parece una apuesta segura. Y yo creo que, bueno, el trabajo está ahí. Un trabajo desde iluminación, musicalización,
tremendísimo, genial. Joan, tengo entendido que tú viste la presentación anterior de esta propuesta teatral. Me gustaría saber qué diferencias tú puedes ver en ambos montajes y cuál te gustó más. La verdad que me gustara, bueno, de gustarme, las dos me gustaron en las diferentes formas, justamente porque uno era un formato más pequeño, como ya decía. Había en la sala creo que unas 30 o 50 personas como mucho. Y bueno, ahora había, claro, más personas. También el escenario era mucho más grande. Entonces, había para mí un reto en esa segunda puesta en escena de la obra, porque no era aquel formato más controlado que tenía el equipo, ¿no? Ahora había un reto mucho más grande, poner una mejor dirección, de arte sobre todo, y que yo creo que lograron perfectamente. La verdad, el trabajo es importante en esta obra, es de los actores. Y son impecables. La primera vez lo vi, me pareció una cosa tremenda. Lo vi ahora, me parecen más geniales incluso. O sea que, bueno, ahí están. Qué bueno. Y para ti, la expectativa del teatro en Santiago, ¿qué tú esperas que se haga aquí a nivel teatral? Bueno, que se haga mucho teatro, porque en verdad que Santiago siempre ha sido la cuna del teatro en el país completo. Y mermó durante muchos años la actividad del teatro en Santiago. Pero ahora Coturno Teatro, Utopía, La 37, hay un grupo dedicado a hacer teatro nuevo. Yo creo que debemos tener la opción de ver teatro cada semana, cada viernes, cada jueves, cada sábado. Ver por lo menos una obra y que se vayan rotando y que vayan por todo el país de luego llevando todo este talento y sobre todo fuera del país también. Creo que Santiago se merece, y ya lo decían ellos al principio de la presentación, Santiago se merece una obra de calidad. Una obra de teatro de calidad, y ellos han presentado esta obra y ojalá siga así por mucho tiempo. Gracias, Joan, por tu opinión. Ojalá que sea así, que se haga más teatro en Santiago y propuestas tan interesantes como estas. Que así sea. También. Querida, qué bueno contar contigo en esta presentación teatral. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Cuéntame. Me encantó, me parece que se trata de una propuesta muy interesante. El tema es muy abordable desde diferentes perspectivas. Me parece que habla del juego de roles, o sea, siempre jugamos roles y hasta qué punto estamos dispuestos a jugar un papel en cierto momento. Y me parece genial la forma de abordarlo, genial la puesta en escena, los actores maravillosos y una noche maravillosa. Hablas de juego de roles. ¿Cómo podrías relacionar esa narrativa, el texto, la idea de esa obra con la realidad de Santiago? A veces jugamos roles y no estamos conscientes de las implicaciones de esos roles y a veces no estamos a gusto con los roles que nos toca jugar. Entonces hay como una especie de rebeldía y la obra lo muestra mucho y yo pienso que nos ayuda mucho a reflexionar hasta qué punto deberíamos seguir jugando los roles que jugamos o hasta qué punto deberíamos asumir otros roles que sean más acordes con lo que necesitamos hacer. Interesante. ¿Habías visto otra producción de Coturno Teatro anteriormente? Es la primera vez, me había tardado, la verdad, y me alegra muchísimo por fin ver la primera producción y espero que sea la primera de muchas. Qué bueno. Y de Santiago, ¿qué tú opinas del quehacer teatral en la ciudad de Santiago? Pienso que Santiago ha sido siempre una ciudad con un acento teatral interesante. Ojalá que ahora haya otras producciones que también se puedan presentar y sobre todo que el público apoye, que el público venga y lo vea, que lo critique, que diga si está bien, si está mal, si le gusta, si no le gusta y que lo disfrute. Gracias por tu opinión. Realmente es lo que esperamos, que se disfrute de teatro y que el público lo apoye. Gracias por estar con nosotros esta noche.